casa le da. Sea bendito por siempre el Señor de la vida, el consuelo y la paz. Quien por la unción al enfermo perdona, reanima, esperanza le da. A ti, Cristo, amigo, maestro y Señor, sea bendito por siempre el Señor de la vida, el consuelo y la paz. Quien por la unción al enfermo perdona, reanima, esperanza le da. Sea bendito por siempre el Señor de la vida, el consuelo y la paz. Enfermo, perdona, reanime, esperanza le da. En este Jueves Santo nos reunimos como iglesia, como comunidad parroquial de Zapatoca, para tener este momento de encuentro con el Señor que viene a cada uno de nosotros, y en ese diálogo de amor presentar a todos nuestros enfermos, los enfermos de nuestra parroquia, los enfermos que están aquí presentes, los que están en sus casas porque no han podido traerlos hasta acá, los que a través de la radio y la televisión siguen esta celebración eucarística, donde todos nosotros como pueblo de Dios nos unimos en oración para que Cristo, médico de los cuerpos y de las almas, venga a cada uno de ellos, les conceda fortaleza, luz, alegría y paz. Celebremos con fervor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, reconozcamos nuestro pecado, la principal enfermedad que nos aleja de Dios, y pidámosle al Señor que nos sane espiritualmente. Con fe y arrepentimiento reconozcamos nuestras culpas, todo pecado que nos aleja de Dios, y con humildad imploremos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, salvación eterna de los creyentes, escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos que están enfermos. Alívialos con el auxilio de tu misericordia, para que recuperada la salud, puedan presentarte sus acciones de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchemos atentos el mensaje de la palabra de Dios que nos reconforta y nos reaviva. Del segundo libro de los Reyes. Y en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: Así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y lloró por largo llanto. Pero no había salido Isaías del patio central cuando recibió esta palabra del Señor: Vuelve a decirle a Ezequías, jefe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, voy a curarte. Dentro de 3 días podrás subir al templo del Señor. Y añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey Asiria, a ti y a esta ciudad. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije: Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran todas las generaciones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hacia ti. Seréis casa en la roca de tu poder. El Señor esté con ustedes y con
Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaban de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante Él. Jesús añadió, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos, no tendrían pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la Iglesia Universal, el día Jueves Santo, en la mañana, celebra la misa crismal. No esta misa que estamos celebrando, sino la misa crismal en la que el Santo Padre, en la diócesis de Roma, consagra los aceites con los cuales se administran los diversos sacramentos en todas las parroquias. Y esa misa crismal es la que se nos invita a vivir en toda la Iglesia. Pero por cuestiones pastorales, en cada diócesis se organiza la misa crismal también, su celebración, para hacerla días antes de la Semana Santa, en la que todos los sacerdotes, párrocos, sacerdotes de cada una de las diócesis puedan participar de la celebración. Es la Eucaristía en la que se consagran por parte del señor obispo los aceites, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma para los diversos sacramentos en la diócesis. Hoy nosotros estamos celebrando una Eucaristía que no es la misa crismal, que es la celebración de la Eucaristía en la que nos unimos en la oración por todos nuestros hermanos enfermos, en la que le pedimos a Dios también por nuestras debilidades y por nuestras limitaciones. Y esta Eucaristía que estamos celebrando, en tiempos atrás en nuestra diócesis se tenía también la unción con el óleo de los enfermos. Se traía el óleo, los diferentes aceites consagrados por el obispo, y el Jueves Santo en la mañana se tenía la celebración de la Eucaristía y la unción de los enfermos. Pero en esta oportunidad, no por cuestiones nuestras, sino por disposiciones propias de nuestro obispo, quien es cabeza en la Iglesia diocesana, ha pedido a todos los sacerdotes en cada una de las parroquias que no se celebre el sacramento de la unción de los enfermos dentro de la celebración de la Eucaristía de oración por los enfermos, sino que se haga la celebración de la Eucaristía en unidad con la Iglesia diocesana por la oración y en la oración por todos nuestros hermanos enfermos. Para ponerle un poquito más de disciplina a la doctrina de la Iglesia y para no confundir el sentido de la unción de los enfermos con eucaristías de sanación, entre comillas. Esa es, pues, una de las explicaciones, digamos, a manera de síntesis de por qué hoy no estamos o no vamos a ungir con el óleo de los enfermos en esta celebración eucarística. Nos ha pedido nuestro obispo que cuando se requiera el sacramento de la unción de los enfermos, la comunidad puede llamar a los sacerdotes de sus parroquias, de sus comunidades, para que ellos acudan precisamente a administrar este sacramento.
Este año en nuestra diócesis incluso estamos celebrando, estamos profundizando sobre el sentido de del sacramento de la unción de los enfermos, para reconocer precisamente un poco desde la fe el sentido del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, y para que desde la fe lo podamos asumir también como un camino de conversión, como un camino de redención, como una experiencia también en la que buscamos también ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos, uniéndonos a los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el sentido, pues, de la enfermedad vista desde la fe. La enfermedad, podemos decirlo de esta manera, es un constitutivo propio de la naturaleza humana. La enfermedad no es un castigo de Dios, la enfermedad es propia del ser humano en su condición natural. Y podemos padecer una enfermedad, un sufrimiento, una dificultad, desde el momento de nuestra concepción hasta el momento también de nuestro término natural. No es castigo de Dios. Y yo quiero invitarlos para que en esta celebración, desde la fe, podamos reconocer también eso. La enfermedad no es un castigo de Dios. La enfermedad no es aquella situación en la que Dios quiere lo malo para nosotros. La enfermedad es una oportunidad de conversión, de redención y de santificación. Y eso es lo que nosotros debemos también comprender desde nuestra fe sobre cada una de nuestras situaciones. Hoy, en esta celebración eucarística, hay muchos enfermos que nos acompañan precisamente y que los invito a reconocer también esta experiencia desde la fe. Puede que no sea fácil asumir y comprender todas estas circunstancias, el dolor, el sufrimiento, ante una situación difícil en nuestra vida. Pero lo importante es que si la asumimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para perseverar también en esas dificultades, en esas circunstancias, asumirlas en nuestra vida y buscar caminos de redención también a través de ella. No es fácil de comprender desde la perspectiva humana, pero desde la fe Dios nos invita precisamente a ello. Ahora, iluminados por la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, podemos también reconocer que la enfermedad es una oportunidad para acercarnos a Dios. No podemos limitarnos a ver las cosas negativas ante la enfermedad, ante el sufrimiento o el dolor. También Dios se vale de estas circunstancias para muchas cosas positivas, para muchas cosas buenas. El sentido de la unidad con Dios a través de la oración, como lo escuchábamos precisamente en la primera lectura de la proclamación de la palabra en esta Eucaristía. Como Ezequías, aquel enfermo, cuando ve que su vida está ya al final de su existencia, entonces se acoge a Dios, busca a Dios, ora a Dios, y Dios escucha la oración de aquel enfermo y Dios le concede también muchas bendiciones, mucha gracia y entre ellas también el don de la salud. Y es la invitación para que cada uno de nosotros en los momentos de enfermedad, en los momentos de dolor y de sufrimiento, que ojalá podamos comprender también estas realidades desde esta perspectiva. No para irnos en contra de Dios, no para manifestarle a Dios su rechazo, sino para que encontremos en cada una de estas situaciones la oportunidad de nuestra propia redención. En el Salmo precisamente respondíamos en esa antífona significativa: Señor, escucha mi oración, que mis gritos lleguen hasta ti. Puede haber muchas veces situaciones de dolor, de dificultad, de desesperación incluso. Pero lo importante en esas circunstancias
es buscar a Dios y asumir también cada una de estas situaciones con espíritu de fe. Jesús realiza signos de salvación para la humanidad, como lo veíamos en el Evangelio. Y yo quiero invitarlos que en esta celebración eucarística, al contemplar aquel episodio de la sanación de aquel ciego de nacimiento, reconozcamos que lo que Jesús busca manifestar a través de aquel signo y a través de aquella obra no es solamente el hecho de que Jesús puede sanar, porque Jesús lo puede hacer. Lo que Jesús quiere en el Evangelio es que todos creamos en Él, y que creamos en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como la luz que ilumina nuestros pasos, para que también nosotros lo podamos seguir en cada momento de nuestra vida. Cuando le preguntan a Jesús sobre aquel ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus antepasados? Y Jesús dice, ni este pecó ni sus antepasados. Esta situación es para que se manifieste la gloria de Dios y para que todos crean en Él. Entonces, queridos hermanos, Jesús no vino solamente a hacer milagros. Jesús vino para que creamos en Él, para que nuestra fe se fundamente en Él, en sus enseñanzas, y para que creyendo en Él sigamos sus pasos. Es distinto cuando entendemos la vida desde esta perspectiva. Es desde la fe, desde donde Jesús nos invita a reconocer también cada momento y cada situación de nuestra vida. Si leemos los evangelios, vemos que Jesús en ninguno de los evangelios nos manifiesta una enfermedad que haya tenido Jesús propiamente en su vida terrena. No significa que no la haya tenido, la pudo haber tenido. Pero lo que los evangelios quieren manifestarnos es que Jesús ha venido para que creamos en Él. Y los signos que realiza en el Evangelio cuando sana enfermos, cuando expulsa demonios, cuando hace todos estos signos, es para que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. Y para que reconociendo en Él al Hijo de Dios, creamos firmemente en su palabra. Hoy al celebrar esta Eucaristía, le pedimos a Dios también en nuestra oración mucha fortaleza, mucha perseverancia también para cada uno de nuestros hermanos enfermos. Oramos para que el Señor los reconforte en su dolor, porque si bien es cierto, Cristo, según los evangelios, no nos dicen ni nos afirman de enfermedades, pero sí nos afirman que Cristo sufrió y asumió el dolor como signo de redención. La pasión de Cristo es precisamente ese signo. Padre, que se haga en mí tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y es la oración que nos invita a realizar Jesús también en cada uno de los momentos de tribulación, queridos hermanos. Es la invitación y el llamado que Jesús nos hace para que en los momentos de dolor y de sufrimiento podamos acogernos a Él, y Él nos pueda seguir instruyendo, orientando, sin perder, digamos, la calma, sin perder, digamos, sin llegar a la desesperación, acogiéndonos cada vez más a Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor reconforte en su dolor a todos nuestros hermanos enfermos, que fortalezca también en la fe a todos los que cuidan de todos nuestros hermanos enfermos, para que su dolor sea cada vez más llevadero. Pero pidámosle al Señor que nos conceda a todos el deseo de buscar siempre la salvación, la salud, no solamente física, sino también espiritual. Cuando estamos enfermos físicamente, acudimos al médico porque nos sentimos necesitados. También cuando nos sintamos necesitados espiritualmente, a causa del enfermos, a causa del pecado, no olvidemos acudir a Dios, acudir a Jesús, el médico de las almas, que puede darnos también la salvación, que puede darnos no solamente la salud física, sino también, y lo más importante, la salud espiritual.
que el Señor nos ayude para que cada día, alejados de la enfermedad que nos da el pecado, podamos perseverar firmemente en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Que este tiempo que vamos a iniciar del triduo pascual, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos permita asociar también nuestros sufrimientos al dolor y al sufrimiento de nuestro Señor, para que todos podamos participar de su gloriosa resurrección. Que la Santísima Virgen María, con sus sufrimientos, su dolor, que vivió también durante su existencia, nos ayude a no perder la calma, a no perder la fe en Dios, a perseverar precisamente en todo lo que Jesús nos dice y a reconocer la voluntad de Dios en cada una de nuestras circunstancias. Que el Señor nos conforte y nos ayude a todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, particularmente por los de nuestra comunidad parroquial, por quienes participan de esta celebración eucarística, por quienes celebran también con nosotros esta Sagrada Eucaristía a través de los medios de comunicación. Permítele, Señor, fortaleza y perseverancia en estos momentos de dolor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que cuidan de todos los enfermos, para que el Señor les conceda amor, cariño, y que esta acción de caridad que realizan cada día sea fortalecida también con gracias y bendiciones. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que nos unamos a la oración por la misión continental. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haz que experimentemos el amor del Padre y la alegría de ser sus hijos. Ven a nuestro encuentro para conocerte, amarte y seguirte en la comunión de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía. Concédenos, unidos a tu cruz, el don de amar a los hermanos.
Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte en nosotros el deseo de contemplarte. Como misioneros enviados por ti, danos el valor de anunciar a todos, en especial a los débiles y excluidos, tu mensaje de salvación. Queremos, como discípulos misioneros, colaborar con nuestro testimonio y entrega, para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyamos la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Tengan la bondad de sentarse y continuemos esta celebración eucarística. Ante ti hoy traigo vino y pan, que en sangre y carne se convertirán. Serán los alimentos de mi alma para llegar a ti. Ante ti hoy traigo vino y pan, que en sangre y carne se convertirán. Serán los alimentos de mi alma para llegar a ti. Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, por cuya voluntad transcurren los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto por su salud, puesto que sufrimos al verlos en peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea tu nombre en el cielo y en la tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea tu nombre en el cielo y en la tierra.
por los siglos de los siglos. Amén. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos Germán, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corazón y tu alma en las manos del Señor en este momento. Él quiere sanar tu vida, Él quiere sanar tu corazón. Una sola palabra basta para que Él te sane. Señor, danos la gracia de creer en tu palabra, tener la certeza en nuestro corazón de que tú puedes sanar nuestra enfermedad física y espiritual. Aquí estamos, Señor, permítenos ser sanos para gloria tuya. Ven, Señor Jesús, y si tú no puedes recibir a Jesús de manera sacramental, pídele en este momento que venga a tu corazón, al menos de forma espiritual, haciendo esa comunión espiritual. Pídele que entre en tu corazón y sea el dueño de tu vida, que sane todas tus debilidades, tus enfermedades, que limpie tus pecados y que seas renovado para su gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos sanas en este día especial en que tú regalas este sacramento admirable de la Eucaristía para sanar a tus hijos enfermos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos que todos alabemos al Señor con palmas, con cantos, porque a Él le agrada que su pueblo le alabe y lo bendiga. Estamos hoy reunidos viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos hoy reunidos viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los ojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían: Jesús me sanó. Los ojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían: Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios.
viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos hoy reunidos viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Estamos hoy reunidos viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos hoy reunidos viendo la gloria de Dios y viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Alaba al Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Amense, amense. Tú le dirías a las familias, amense, amense, amense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos,
sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. A la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. A la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno. Ese sí que da poder. Ese sí que da poder. Ese sí que da poder. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder. 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 Y que tú te vas, sigue yo también. Para la nueva Jerusalén. Y que tú te vas, sigue yo también. Para la nueva Jerusalén. Amén, 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 amén. Y le dijo, si de veras escuchas la voz de Yahvé, Dios, y haces lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé que te doy la salud. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Mas con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Mas con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Oremos. Oh Dios, que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección, muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio, para que, aliviados por obra de tu misericordia, puedan volver sanos y salvos a tu santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Santísima Virgen María su intercesión también por todos nuestros hermanos enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, a vivir lo que hemos celebrado, vayamos en paz. Demos gracias al Señor. En la tarde, 2 de la tarde, la procesión, y a las 3 de la tarde, la celebración de la Cena del Señor. Todos invitados. María, tú, intercesora. María, tú, Nuestra Señora. María, tú, intercesora. María, tú, Nuestra Señora.